Hello, hello, good evening, everyone. Good evening, good Good evening. evening, Miss. Good evening. Welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? So, so. So, so. ¿Y eso por qué? Uy, no tengo fondo virtual. Deme un segundo. Voy a arreglar esto. Ahí estamos. Ok. So, welcome to the class. Bienvenidas, bienvenidos. Good evening to everyone. Gracias por su puntualidad siempre. Recuerden que los 60 minutos empiezan a contar desde que usted se conecta a la clase, porque después pasamos a cerrar la clase como antes de las 8. Entonces, si empezamos a contar los minutos de las 7 en punto, no nos van a contar 60 minutos, ¿verdad? Así que mientras más temprano estemos conectados, más temprano nos van a pasar los minutos, ¿verdad? A ver, no sé si han trabajado en la plataforma, ya tendríamos que ir finalizando la plataforma, ¿verdad? De ser posible, quienes ya la terminaron, excelente. Si no la han terminado, les invito a que a más tardar el día jueves, el día jueves es el último día que terminen, no, porque para mí sería mejor que terminemos el día miércoles, right, Wednesday, porque así ya vamos a llevar avanzado eso, solo nos conectamos a las dos últimas clases y ya finalizamos con eso por el año. A ver, no sé qué les han dicho a ustedes, yo tampoco manejo una información así como oficial de esto, pero vamos a iniciar clases o inmediatamente, o vamos a pausar hasta el otro año. Porque si empezáramos, dígame. Andrea, creo que se le activó el audio. Si empezáramos clases justo la otra semana, finalizaríamos el 23, ya habíamos hablado de esto. O el 22, ¿sí? Entonces, no sé si sale así. Si sale, les van a estar avisando, y si no, vamos a pausar hasta enero. Pero yo les motivo a que no se detengan de practicar, a que no se detengan de estudiar. Ya vamos a finalizar el 2022 con un propósito de aprender inglés. Empecemos el 2023 con un pie adelante en ese propósito, ¿verdad? No, porque si no, nos vamos a quedar con los propósitos de siempre, ¿verdad? Por lo menos que sea ese, ya que el de rebajar se lo andamos debiendo. Ese sí no. Pero por lo menos el de saber inglés, ese sí lo vamos a cumplir, right? Veo que tengo un par de mensajitos aquí, veamos. Ok, Jessica. Uy, y le toma mucho llegar a su casa, Stanley. Porque, bueno, los minutos que le pueda permanecer. Siquiera apague la cámara, Stanley, para que no le consuma tanta batería. Ok. De hecho, voy a San Salvador para solucionarte, mis. O sea que solo lo que le aguante la carga va a ser. Sí, sí. Ok. Ahorita ya me bajó 11%. Bueno, ojalá que le dure por lo menos unos 20 minutitos ahí para que no le quite toda la asistencia. Bueno, gracias. Ok, gracias. Noches, tengo mala señal. Ok. Les leí la mente, ok. ¿Mi siempre no va a dar el módulo 2? No sé. Ya tan pronto me quieren correr. Qué barbaridad, hombre. No, me dice. No sé. A veces sí me dan seguidos módulos. Lo más que he tenido un módulo ha sido presencial y lo tuve siete módulos. Luego me lo quitaron. Pero virtuales, lo más que he llegado a dar son 3 módulos seguidos. De ahí me los quitan y tal vez más adelante me vuelven a poner con ustedes. Pero lo que quieren es que ustedes escuchen diferentes acentos, que vean diferentes métodos de aprendizaje y que no me pase lo que pasó con estos alumnos que les digo yo que teníamos en
Recuérdense que en las cámaras se pueden ver las sombras, así que cuidado con lo que esté pasando enfrente de ustedes. Me estaba desconcentrando. Les decía que en los presenciales que tuve hubo un problema, que los estudiantes se acostumbraron demasiado, entonces hay que como que conocer otros maestros, hay que conocer otras metodologías, otros acentos, para que ustedes no se estanquen con solo uno, ¿verdad? Entonces, eso es bueno eso de tener diferentes teachers. Más adelante probablemente me los encuentre, pero no les puedo asegurar que yo sea el módulo 2. También vi una compañera que tenía la mano ahí levantada, no sé si me recuerda quién era, porque Jacqueline creo que era, ¿verdad? Jacqueline Vanessa. Sí. Dígame. Hi. Hi. Yo tengo una pregunta. Yo ya terminé eso de la plataforma, creo, porque yo le quería dar siguiente y ya no me permitía, pero no. Vaya, déjeme ver. O sea, yo le quería. No sé si tenía que terminar con algo que dijera ya finalizó o. Si ya llegó a la última sección, que es el examen final, y ya hizo todos las cuatro, creo que son cuatro secciones las del examen, entonces ya terminó. Pero déjenme ver, creo que a mí me aparecen sus notas de todas formas. Estamos hablando de Jacqueline Vanessa, ¿verdad? Sí. Jacqueline Vanessa. Correcto, ya terminó plataforma. Yes. Uh-huh. Okay. Yes. Gracias. Bien, bien ahí. Okay, ¿alguien más? Una pregunta. Si ya no les da avanzar, es que terminaron plataforma, así que no se preocupen. Creo que tengo. Bueno, de hecho, ya que estoy aquí, voy a revisar esto. A Adiel me falta que termine el examen final, la tarea 5, ¿verdad? Para que me pueda ir ayudando con eso. Andrea también le hace falta terminar. De hecho, solo voy a leer los que ya terminaron para que sepan. Los demás saben que nos tenemos que poner las pilas. Adriana, Andrea. Sí, Andrea, Giselle. Eda, Margarita, Gerardo, Helen, Ingrid, Jacqueline, Jamie, Jessica, Stanley, Carla, ambas Carlas, Elizabeth y Esther, Katherine, ambas Katherine, terminaron ya. Ya les digo lo que carga. Ok, aquí es el siguiente. Lenin, Mercy, Pedro Juan. Podría mejorar su nota de la sección 4, pero ya finalizó. Rosa Yanira, Sebastián, Walter también podría mejorar, Walter Antonio. Quiero ver cuál es la que debería mejorar, el examen intermedio. Solo los que mencioné, estas personas me parece que ya finalizaron plataforma, ¿ok? Los demás hay que trabajar ahí tal vez la sección 5 y el examen final. Sí, a los que mencioné son los que ya terminaron plataforma, Trea. Así que no se preocupe si la mencioné ahí. Katherine Marielos, creo que mencioné que ambas Katherine ya habían terminado. Uh-huh. Ok, creo que eso sería todo. Bien, voy a pasar con la asistencia. Van a disculpar que estoy con dulcito, pero es que la gargantina, ¿verdad? No voy a decir, la pinche estaba comiendo en clase. No, I'm not eating. Estoy controlando la garganta un poco. A ver, aquí la asistencia. ¿Qué vitaminas dicen que son buenas para cuando uno tiene COVID? Tiene que tomar vitaminas. Vitamina C. Y vitamina C. Vitamina C. También dicen que la D. Porque mandan en el paquetito, ¿verdad? El D3. Uh-huh. Pero tome mucho jugo de naranja. ¿Cuál es el mejor precursor de la vitamina D? ¿Saben de dónde proviene?
No. No, del sol. Sol. Hay que salir a... Hay que ir a la playa. Mira cómo ando, ve. O sea, yo ando ahorita requemadísima. Pero por salud, pues sí, o sea, yo lo hago. No entiendo por qué me veo María a veces. Yo a la playa no quería ir. No, yo no. Pues sí, por el COVID, ¿verdad? No. Me sacrifique un ratito. Walter Antonio, dígame. Buenas noches, Miss. Good evening. Una pregunta. Mencionó Walter, pero habíamos dos Walter. ¿A qué Walter mencionó? Ya le indico. A usted. Que ah, okay. su plataforma parece que ya se terminó, o sea que ya trabajó en todo, pero podría mejorar unas notas. Si quiere volver a repetir como la sección 3 y el examen intermedio para tener mayor nota, pero ya está aprobado. Usted ha aprobado con una nota de 8.1. ¿Okay? Vaya, está bien. Voy a seguir intentándolo entonces. Excelente. De ya hecho, ayer estuve tratando de hacer unas cosas ahí, pero aunque ya vi lo que las estoy contestando bien, no me las acepta, fíjese. Usted me puede ahí decir bien, aquí bien. Mañana en clase qué ejercicio es el que no le sale bien y lo vemos aquí en clase. Algunos compañeros ayudan, ¿verdad? Y entonces mandan ahí copia de lo que ellos ya enviaron y yo uh-huh. Lo comparé con lo que ellos supuestamente hicieron bien y les ha salido bien. Y yo estuve viendo ahí y no me la acepta, siempre me sale en rojo, fíjese. A veces hay un punto, un espacio, una cosita muy pequeña. A okay. Veces igual hay que darle dos veces a enviar porque no, como que la devuelve. No se salga antes de que llegue la pareja dos veces. ¿Cómo ya? A mí me pasaba. De que había que enviarlo dos veces. También depende mucho de la señal que tenga. Ah, ok. Depende mucho de la señal que de internet que tenga. Ok, ok. Bueno, hay que tomar todo. A mí me pasaba eso, pero eran los espacios, que le había dado mucho espacio. Correcto, correcto. Eso es lo que les digo. A veces si le da de la nada, le apretó dos veces el espacio, porque pasa ese error de dedo, eso ya no se lo va a aceptar correcto. Vale, está bien. Mañana okay. Voy a revisar entonces. Igual aquí me pueden decir, si mañana revisa, en la noche que estemos en clase, me puede mandar los números de los ejercicios y yo los reviso acá junto con todos y le mando la respuesta acá, por si tienen dudas así, ¿verdad? Específicas. Bien, ok, we're gonna go with the attendance porque ya es late and I need to explain a little bit more about present continuous. Let's see, today is Monday 21st, aquí está. Ok, Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya López. Present, Miss. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Present, Miss. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present, Miss. Okay. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Present, Miss. Eda Margarita Flores Martínez. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Jacqueline Vanessa Mejía. Wait. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Okay. Me va a cambiar el nombre, Miss. No, I'm sorry. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Okay. Jessica Carolina Reyes Ramírez, no cambiando nombres. Present. Jocelyn Marielos Chicas Benítez. Uy, andamos mal de la dosita por ahí. José Luis Cornejo. José Stanley Cortés Rivera. Present. Carla Elizabeth Gómez de Flores, pidió permiso. Carla Esther Tepas de Pérez. Present. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Present.
Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Carla Esther tiene abierto el micrófono. Para, le aviso para que lo apague, no le vaya a pasar algo ahí. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Pedro Juan López Rodríguez. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Okay. Rosa Yanira Calderón. Present, Miss. Sebastián Ricardo Martínez Sánchez. Present. Walter Antonio García Madrid. Present, Miss. En Walter Bernal Martínez. I am here. Excelente. Ok, so, si alguien más se conectó, me avisa. Ok, estoy viendo acá unos mensajes que me han dejado. Ok, para ponerle su asistencia. Recuerde que yo verbalmente tengo que escuchar present o I'm here. O en el chat no puedo contestar por tal y tal motivo. Para yo poner presente. De lo contrario, solo le van a aparecer los minutos, pero no presente en clase en sí, ¿verdad? Porque necesito yo escucharlo. O que me lo diga acá, ¿verdad? Por tal motivo no puedo, pero acá está el present. Porque me ha pasado en otros grupos que alguien literalmente se conecta. Teléfono en la mesa. Y yo tal, hasta mando a los grupos. Y se van a los grupos y esa persona queda conmigo aquí en la sala principal. Y es como yo hablando, hola, hello, está ahí, no hay nadie. Entonces, eso es un problema. That's a problem. Okay. So we're going to continue with the present continuous. Repeating that. Vamos a ver un poquito las reglas que ya habíamos conocido para poder explicarles la estructura gramatical. Ahorita estamos viendo cómo se modifica la palabra. How we modify the word. Okay. So remember that most of the verbs, we are going to add ing at the end of the verb, yeah? Then the second rule says, if the verb ends in the letter E, we're going to erase the letter E and add ing. The next rule says, if the verb ends in X, Y, W, esto se lo explica porque en estos casos no aplicaría esta regla. La siguiente no aplica si finalizan en estas letters, right? X, Y, and W. We're only gonna add ing at the end of the verb. And this one is, if the verb is one syllable verb, una sílaba o dos sílabas, y termina en consonant, vowel, consonant, I'm gonna double the last consonant and I'm gonna add ing. Okay? This is two syllables, happen, happening, you see? In this case, we don't add it. En este caso, no lo añadimos porque la última sílaba no está estresada. Esto es una regla más complicada, pero no quiero que le pongan atención a eso ahorita porque en especial son estas reglas de aquí arriba. Y tenemos irregulares, que son, if we have a verb that ends in I and E, we're gonna erase the I and E, we're gonna change it for a Y, and then we're gonna add ing, okay? Lie, I mean die, dying, lie, lying. Now, these are the rules to form the verb, para modificar el verbo. And this is the rule to make a sentence, okay? This is the rule to do or to make a sentence, para hacer una oración. If you can see, I am using two verbs. The verb to be and the ing al final de la raíz del verbo que es teach, for example. Okay, let me show you. So this is the verb. I'm adding, lo que estoy añadiendo es ing. And the verb to be here,
Let me show you. This verb to be right here me está ayudando a hablar del presente continuo. ¿Por qué? Porque el presente continuo dice yo estoy haciendo esto. ¿Y qué significa el verbo to be? Ser o estar. Por eso debe estar ahí. Yo estoy. Tú estás haciendo. Ella está. Nosotros estamos. ¿Okay? Por eso está el verbo to be ahí presente. Y dice yo estoy haciendo. Todos los verbos en español, cuando hablamos del presente continuo, terminan en ando o endo. Estoy barriendo. Estoy cocinando. Estoy trapeando. ¿Qué oficios ando? Estoy lavando. Estoy jugando. Estoy hablando. Estoy pensando. ¿Ven? Todo termina ando, endo, ando, endo. ¿Yes? Ahora. El verbo to be siempre va a ser estoy, o estás, o estamos. Por eso va completo. Yo estoy enseñando inglés, ¿sí? I'm, ¿y por qué tenemos contraction? Lo pronuncio de esa manera. I'm teaching English. I'm teaching English. Let's do some more examples. You're paying attention. Ustedes están poniendo atención. El verbo to be que vamos a colocar es el verbo to be que corresponde según el verbo que tengamos, el sujeto que tengamos. Si es I, va a ser am. Si es he, va a ser he. Si es they, va a ser are. You're paying attention. I'm speaking English. Yo estoy hablando inglés. They're working. Ellos están trabajando. She's running. Ella está corriendo. Acá en el running, se fija que dupliqué la última letra. I doubled the last consonant porque cumple la regla. Una sílaba y miren. Consonant. Vowel, consonant. Yes? So, basados en esta lógica, mantenme un ejemplo de algo que esté pasando en este momento. I am studying. I am con ing, ¿verdad? I am working in the class. I am writing an example. Lo que sea. Mandan al chat ejemplos, un ejemplo afirmativo, así como los que aparecen aquí, para ver si han entendido. Estoy revisando sus ejemplos. Si no les digo correcciones, porque está bien. Uy, el de eating sí es un problema que me pongan doble T, porque recuerden que la regla dice que solo se va a duplicar la última consonante si se cumple la primera regla de que termine en
consonante, vocal, consonante. Y eating termina vocal, vocal, consonante. Así que se escribe tal cual. In the class, listening to your class, I'm writing the class, it's cooking dinner, studying, tiene que llevar la Y, eso falta la letter Y, y English se escribe I, así como lo tengo acá, miren, English, I, no con I, I'm reading my book, I am playing attention in the class, playing o paying. Playing attention, dice aquí. Está jugando atención. I'm writing the class. He's cooking dinner. Studying English. Tienen que poner bien. I'm cooking fish. I'm cooking cookies. Pay attention to me. I'm studying English. English. Veo que tienen problemas con escribir English. ¿Cómo? Si miren, aquí dice English. Aquí arribita. English. Lo escribieron con English, me pusieron. Miss, I have the question. Yeah, tell me. No te explicará después, pero veo que en el ejemplo del positivo lo estamos haciendo contractado. El I am en I'm speaking English, por ejemplo. Pero en las doble question o en las question que va primero el to be y luego el sujeto se puede usar igual como en positivo contractado. No, porque en las preguntas el verbo to be va primero y el sujeto va después. Y solo se puede hacer el contraction cuando el sujeto va primero y el verbo después. Como en positivo y negativo de ING. Le explico. Déjeme ver aquí si puedo escribir sobre la pantalla algo rapidito. En el afirmativo es I am speaking, ¿verdad? En la pregunta sería are you speaking? Aquí sí puedo hacer contraction porque solo hago esto y ahí está el contraction. Pero en este caso no puedo hacer eso porque el verbo está acá. Entonces tendría que como que eliminar esto y hacer así. No se puede, ¿verdad? Entonces, y también 7WH. Va a ir así. Why are you speaking English? Como el verbo va antes y el sujeto después, no se puede hacer una contraction entre los dos. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Excelente. Sister is watching TV. Ok. Ahora, para el negativo, más fácil todavía. Para el negativo, lo único que vamos a hacer es agregar not en medio del verbo to be y el verbo con ing. Not. Subject, verb be, not, verb with ing, and complement. You're not paying attention. Tú no estás poniendo atención. You're not paying attention. You aren't paying attention. They are not working. They aren't working. She's not playing. She isn't playing. So, se los escribo así de varias formas porque pueden hacerlo totalmente así como decía el compañero Gerardo, que no exista una contraction y pueden escribirlo así como I am speaking English. Separado, ¿verdad? Uno por uno. Así pueden hacerlo. O you can do it in a contraction. Like, en la forma abreviada. Y poner abajo. I'm speaking English. Okay. O, bueno, en estos dos casos solo se puede así de esta manera. Pero supongamos que lo tenemos con are. You are, porque así se puede hacer diferentes contractions. You are
your, así miren, your, y podemos hacerlo de la manera donde abreviamos negativo, ¿verdad? Poniendo solamente el not aquí, not, aquí también poniendo solo el not, o podemos también hacer el negativo uniendo el verbo to be con el negativo, aren't, you aren't speaking English, así. Entonces ya más detalle podríamos tener una variante de tres formas con el is y con el are. Con el to be solo se pueden dos. Todas las palabras separadas, you are not speaking English, sujeto y verbo, you're not speaking English, y donde unimos verb y negative, not, you aren't speaking English, ¿ok? ¿Se va entendiendo? Cualquiera de las tres es correcta, separada palabra por palabra, donde se une el sujeto y el verbo to be, y donde se une el verbo to be con el not. ¿Se entiende hasta el momento? Yes. Sí. Ok. Vaya, entonces la oración que me mandaron, afirmativa, mándenme la negativa al chat. Sister, Miss, I have a question. Yeah, tell me. Si yo quiero decir, mis hermanas están viendo televisión. My sisters. Ah, are, se pone my. My sister sí. Are, correcto. Okay. Thank you. Ya vi que entendimos la mayor parte, ¿verdad? My sisters are not. Sí, qué bueno que me mandó ese ejemplo para poder explicar algo. Cuando hablamos del sujeto y ponemos el pronombre, sí podemos hacer la contraction. Vale, voy a explicar acá sobre la pizarra para que me entiendan. Si yo digo they are playing, aquí sí puedo hacer la contraction, ¿ven? They are playing, porque el sujeto es un pronombre, ¿sí? Pero si uso el nombre como my friends, mis amigos, yo no puedo hacer esto, ¿ven? Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que decirlo separado. Are playing, ¿ok? Así. My friends are playing. Porque solo con el pronoun puedo hacer esto. Okay? Solo con el pronoun. Se los indico ahí para que lo sepan. Veamos los demás. Si es negativo, también no se puede con el. Lo único que pueden hacer contraction es de esta manera. Porque está separado del sujeto, ¿verdad? Pero de esta no. Ok, Miss. Andrea, en ese caso, como les mencionaba, con el I no se puede. No se puede decir amt. Solo es o I am not o I am not.
pero no hay una contraction como estas. Solo para el is y el are existe, que es isn't o aren't. Ok. Bien, vamos entonces a la siguiente parte. ¿Qué actividades ven que estas personas están haciendo? What activities do these people do in the park? So vamos a hacer la mayoría de oraciones que podamos viendo las actividades que hace esta gente. For example, puedo escribir acá, she is painting. Utilice, oh, oh my God. Aquí creo que se ve mejor. Voy a utilizar otro color. Ok, she's painting. ¿Sí? She is painting. Vamos a hacer otra oración. He is run. ¿Qué pasa con ese verbo ahí que dice run? Yes, we're gonna double the letter N. Running. Yes. Y así van a hacer oraciones. Así que tomen una captura de pantalla porque vamos a hacer la mayor cantidad de oraciones que podamos del presente continuo de las actividades que ven pasando acá. ¿Ok? ¿Tomamos ya el screenshot? Ok, vamos a ir a trabajar y van a decir qué actividades están pasando acá. Ok, todos colaboremos. ¿Qué escribimos acá? ¿Qué está haciendo esta persona? What is this person doing? We're gonna go like that. Ok, we're gonna make the breakout rooms and there we go. Ahí vamos. Ahí les mandé las invitaciones ya para que nos unamos a las salas. ¿Me avisan si no les llegó la invitación? Oh, José, ok, yo entiendo.
Así. Así. Sí, pero quítele ese de big, o sea, borre eso y ponga driving. Pero driving. He's driving. Driving. Bike. Quites, ajá, driving. Ajá, he's driving. O no sé cómo. Bike. 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 Este por aquí sería. Ahora. El, este. Ah, no, Ray. Ah, pues dice la Miss que es. ¿Cómo es? Riding the. Es riding the bike, porque. El carro y riding es de bicicleta. Correct. En vez de driving, ponga riding. O no sé si se dice riding. Siempre riding pongo the bike. Keys. Is riding. R-I. Así. Riding the bike. Oh. Así. Sí. Sí. Y ahora este, estas personas de aquí que están con el perrito están comiendo, kids. Están como jugando. Están jugando como con los perritos. Son unos perritos. No, que están los niños. Ay, pues. Pero están esperando como burbujas. Y yo buscando la forma de perritos, son niños, yo decía. Yo pensé que eran perritos. Como que están soplando burbujas. Running. Ay, aquí le faltó en la ay. Swimming, y en swimming le faltó la G. Es que la ING. Lo voy a borrar. A ver si encuentro borrador. Aquí está. Ay, ya la encontró. Mire, yo no la encontré la forma. A ver, era él, ¿verdad? Sí, él. Sí, es swimming. Que no sería él está comiendo. O sea, no, swimming es el que está nadando. Es el que está nadando, ajá. No, yo digo el que está más abajo. El señor que está con la muchacha que está acostada. Uh-huh. Sí, la sí, sí. Esa blanca. Sería he is eating. Uh-huh. Creo yo que está comiendo. Así hoy sí. Uh-huh. Aquí esta pareja están comiendo. Uh-huh. No. ¿Es, dónde están los que están comiendo? Uh-huh. Aquí debajo de la sombrilla. Sí, sería he's eating. Comiendo. Uh-huh. Sí. No. ¿Ellos o solo? No, sería. No, solo él, porque solo. Ah. Solo él se ve que está comiendo. Solo uno uh-huh. está comiendo, el señor, ¿verdad? Sí. Uh-huh. El otro, digamos que está durmiendo. Uh-huh. Uh-huh. Vale, le voy a poner, él está durmiendo. He. Uh-huh. He is eating. He's. No, ah, sí. Sí, es cierto. Eat y con una T nada más. Uh-huh. ING. Ya casi ya terminó. Otra sí, cosa, sí, nosotros somos las de la T, ¿verdad? Sí, está la 3. ¿Cuál es la 3? Vale. ¿Cuál es la 3, Katherine? Nosotros somos las de la 3, ¿verdad? Así ¿sí? Para cuando lo escribamos en el chat le ponga así dos soles. Para que no vuelva a pasar lo mismo que el viernes. Ajá. Nadie había con quién. Sí, es cierto. Ya la voy a enviar hoy, ¿no? Vaya. Ahí explica la Miss para que vea ella que no era. La enviamos así porque no se podía escribir en sí. Porque nadie tenía una herramienta para incluyéndome.
Okay, so en esta clase hemos practicado más sobre el present continuous. El present continuous es utilizado para acciones que están pasando en el momento, right? So we use it to talk about things that are happening in the moment. Y usamos el verbo to be más el verb principal que va a ir con ing. Miss, I have a question. Is it me, but I think we use contractions when a word ends with a vowel. And the next... Deme un segundo. And the next starts with a vowel too. Isn't it? No. No utilizamos contractions con las vowels. Porque si se fija en la palabra is, not, no lleva vowel. La dos finaliza, una finaliza y la otra empieza con consonantes. No funciona así. Simplemente es, se pueden abreviar sujetos con verbos del verbo to be y se puede abreviar también el verbo to be con la negación a excepción de am. Ok. Bueno, eso sería todo por esta clase. Ya voy corriendo a la siguiente porque ya it's time already. So, bye bye. Trabajen en plataforma y nos vemos. Okay? Bye, bye, bye bye. Bye. Have a good evening. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Good night.